i started carrying <clears> the <throat> ¡Hey! Buenas a todos, un saludo a Black tactical ¿Cómo estáis? Pues van, feliz sábado y feliz fin de semana. Y bueno, ese menacer que habéis visto ahí, me lo acabo de conseguir ahora con el truquito de Gift Card to Friends. O sea, pasar coches amigos que sigue funcionando. Os lo adelanto ya, mientras os muestro la ubicación hoy sábado, del Arsenal móvil y del cofrecito del tesoro. Y hemos comprobado algunas cosas, ¿vale? Yo siempre intento... Eh, pues eso, comprobaron los trucos para que los que dicen está parcheado. Bueno, pues el de duplicar masivo funcionando, que lo tengo en el canal. El de pasar coches a amigos funcionando. El de modear funcionando. Vale, el, el del Avenger también. O sea que tenemos cositas que podemos hacer eh, con amigos. Vale, o, o, o como en este vídeo que os voy a mostrar, aquí os muestro dónde está hoy el cofre del tesoro. Que oye, son 25.000 mil dólares y 2000 de RP por la cara cada día. No está mal. Esto lo podemos hacer solo sin ayuda. Ya os demostré y os mostré en en directo, ¿vale? Que el golpe que tenemos en el bueno, en el desguazadero, en el desguace esta semana tenemos tres coches. Uno que lo podemos reclamar por 10 o veinte mil dólares, depende de si tú tienes el negocio, vale. De, me parece que es el de, el de la coca, el de moteros. Y eh, pero es el coche que menos menos la renta o sea es un coche de 200 mil dólares el de menos el de menos valor ¿Vale? aquí yo ya tenía un coche que lo he mandado a desguazar podemos venderlo o podemos desguazarlo vale pero veis yo ya me he hecho las las preliminares que las hicimos en, en directo y ahí ese coche que yo tenía en el directo bueno pues lo he enviado a desguazar he vuelto a entrar y lo voy a volver a hacer para que veáis que esto funciona Que a día de hoy sábado funciona Este golpe es el de... Este es el de McTony, ¿no? Me parece el de... El de aquí de ir a los... A, a la arena war Es que los nombres no me los sé No, el de McTony creo que es el, de, el del submarino, ¿no? Exacto Bueno, pero este es muy facilite Solo tenemos que coger el trailer ese Venirnos aquí hasta la arena war Aquí... Una vez aquí, hombre, cargaros de... Ahí en el arsenal móvil de blindajes y también de chuches, o sea, de, de, de... para... por si nos disparan, ¿vale? Para estar un poquito. Bueno, pues eso, tener previsión, ¿vale? Porque hay veces que si te despistas, pues te pegan ahí dos, tres troncazos y, y te mandan para tu casa, ¿vale? Bueno, que a mí no sé si me ha pasado aquí, creo que ha sido aquí cuando me han me han zumbado. Ahí está, fijaros, eh, que me he dado la vuelta, iba a recargar, iba a poner mi blindaje y munición, y me han pegado un... Bueno, me han pegado un viaje y me han dejado frito. Y aquí ya sabéis, una vez que matamos a esos bots, lo que hacemos es venir a aquí, localizar el coche rojo, que yo al principio pensaba que era ese plateado, no, es el rojo, ¿vale? Lo localizamos con el telescopio, muy fácil, y listo, ¿vale? Ahora nos bajamos, tenemos que matar a unos cuantos que hay por ahí también. Bueno, ahora primero tenemos que hacer esto, que esto también en directo ya mostré, yo creo que la mejor manera de hacerlo del growler, como viene muy rápido yo creo que la mejor manera es así, quedarnos en el suelo a la altura, o sea, casi a ras de suelo y ahí le pegamos con el R1 para desactivarlo ¿Vale? si se nos escapa, que ahí se me escapa a la primera, bueno, pues lo volvemos a intentar, vale, aquí yo me he puesto más o menos aquí y ahí, pum, le he pegado ¿Vale? y ahí ya he conseguido pararlo, vale, entonces yo creo que es lo mejor es ponernos ahí a ras de suelo entonces, como digo, tenemos... Eh, bueno, pues, pues vengo de grabar cosas, ¿eh? Vengo de grabar cosas que, a ver, entre hoy y mañana eh, y pasado, intentaré subir. Ya sabéis que os dije, que yo lo cumplo siempre, que en el próximo directo que hagamos voy a regalar una cuenta superchetada, ¿vale? No sé si hoy sábado podré hacer directo, o será mañana domingo, si puedo, pues mañana domingo a lo mejor hacemos un directito un rato, si puedo esta noche, esta noche, pero no os preocupéis, ¿vale? Yo lo anunciaré por la pestaña Comunidad del Canal, por Discord, por mi Instagram, ¿vale? Antes de hacer el directo os lo, os lo anunciaré, ¿vale? Para que tengáis, porque participan en el sorteo eh, los que estén en el directo. ¿Ya sabéis cómo lo hago? Yo hacemos directo, la gente está ahí y en el momento que yo cierro el directo tenemos 5 o 10 minutitos para poner un comentario. La gente pone un comentario, yo hago el sorteo y ya después os subo el resultado del sorteo. ¿Vale, chavales? Y bueno, esto como veis, una vez que tenemos aquí el Growler, lo único que tenemos que hacer es llevárnoslo a donde está Hao para que le desactive la bomba. Y ahora os voy a demostrar y os lo voy a poner al final a cámara lenta, ¿vale? Para que veáis, porque aquí a mí una vez me falló, pero claro, me falló porque si cerramos el juego demasiado pronto, cuando está entrando al final el coche en el desguace, entonces puede que no nos salga. Entonces os lo voy a poner en cámara lenta dos veces para que veáis el momento que yo cierro, que es prácticamente cuando el coche. ...ha entrado en el desguace... ...¿vale?... ...entonces como digo, tenemos cosas funcionando... ...comprobado de esta mañana... ...el de duplicar masivo que está en el canal con un amigo... ¿no? Hay ...placas limpias... ...que ese es brutal... ...el de el car to car... ...sigue funcionando... ...también he comprobado el de que me la ha pasado el amigo Diego... ...ese menacer que está súper guapo... ...coche armado... ...que solo se puede conseguir... ...pues eso, de esa manera, con el eh, pasar coches a amigos... Lo hemos comprobado esta mañana y también está funcionando. O sea que tenemos cosas que están muy bien. Y fijaros, ¿vale? Os lo voy a poner ahí a cámara lenta, a cámara lenta. Y ahí, justo cuando prácticamente ha entrado el coche, ¡pum! Yo presiono fuerte el botón PS, cierro el juego y taca, taca. ¿Vale? Os lo pongo otra vez para que lo veáis. Yo me espero aquí en la cinemática, esperamos, esperamos, esperamos. Y ahí, justo cuando yo veo la parte final del coche, cuando aprieto el botón PS fuerte, cierro el juego y ya está. ¿Vale? Ahora entramos en una sala por invitación. Y si todo va bien, pues eso. Yo lo que aconsejo es, porque bueno, eh, vamos a ver, las, cuando nos pueden perjudicar es cuando vendemos coches con placa repetida, ¿vale? Serían placas sucias. Pero es que estos coches del desguace, yo no sé si considerarlos placas sucias o no. Pero bueno, para, si entramos a la, a la sala y ya vemos ahí el, el, la bolsa morada, significa que seguimos teniendo el golpe, ¿vale? Si queréis curaros en salud, pues el primero lo vendemos casi por 400.000 pavos, 392.000, y los demás pues los vamos desguazando, ¿vale? Desguazar no tenemos que hacer nada, le damos a desguazar, eh, nos vamos a jugar y cuando de, de repente entramos, pum, anda, mira, si tengo 300.000 dólares por la cara, ¿vale? Entonces, yo es lo que lo que os consejo... también podríamos hacer esto con un personaje, el otro con otro, y ahí está, ¿vale? Seguimos teniendo el robo para conseguir otro coche más. Y bueno, chavales, son cositas que esto, como digo funciona eh, aquí también tengo aquel entorno allí para vender o para desguazar darle caña los trucos que tengo en el canal siguen funcionando nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y como siempre as black